Aló, buenas noches. Creo que había un problema con el audio. He estado hablando y creo que no me han estado escuchando. Nuevamente voy a empezar. Voy a dar nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Es un gusto poder conversar y darle y hacer esta charla por invitación del programa MBA de San. Vamos a hablar pues un poco acerca de Digital Marketing Intelligence. Ok, que a continuación vamos a proceder a integrar la presentación. Permítame un minuto para poder arrancar. Ok. Listo. Ok. Les decía hace un momento, ok, que poder trabajar estos temas implica toda una serie de cambios dentro de la organización. Siempre es para muchas empresas un poco complicado trabajar el tema analítico. No es porque no se tenga en consideración trabajar el tema analítico, saben que es importante para la empresa, lo que pasa es que implica pues toda una serie de cambios dentro de la organización. Implica desde un cambio cultural, una organización orientada hacia los datos, o sea, la recopilación de data y por supuesto también al análisis de datos, que es un tema fundamental en esto. Significa también invertir en tecnología. Si bien es cierto, podemos contar con herramientas gratuitas como el Google Analytics o cualquier otra, pero también se necesita otro tipo de soporte tecnológico que permita mejorar el análisis, ¿okay? Y por supuesto, también se necesita personas preparadas, personas orientadas hacia todo lo que es hoy día el análisis de datos. Una de las grandes oportunidades que nos da Internet es poder tener data, ¿no? Y si nosotros no aprovechamos esa oportunidad, vamos a perder grandes oportunidades de negocio, vamos a desaprovechar, mejorar el proceso de toma de decisiones que también pueda tener una organización. Entonces, cuando nosotros hablamos realmente de Digital Marketing Intelligence hoy en día, no solamente estamos hablando de el proceso que implica mirar solo Internet. Hoy día ya se habla de la oportunidad omnicanal que tienen los clientes, y la oportunidad omnicanal que tienen los clientes es también es la oportunidad que tiene para poder contactarse a través de cualquier punto de contacto que el cliente quiera. Normalmente las organizaciones son multicanales y la multicanalidad es los puntos de contacto que decide la empresa. Pero hoy día ya no es así. Hoy día el cliente tiene muchísimo más poder que antes. Okay. El cliente tiene muchísima mayor participación que antes y las organizaciones tienen que abrirse a esas nuevas necesidades del cliente. Okay. Pero para poder abrirse a esas nuevas necesidades del cliente implica conocer a tu segmento, implica conocer a qué público estás atendiendo. La gran oportunidad que nos da Internet es que podemos mejorar nuestro alcance, pero la pregunta es si estamos llegando realmente al público que nos interesa atender. De repente estamos llegando a 1.000 personas, pero de esas 1.000 personas, quizás solo 500 es nuestro público objetivo. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipo de información es la, qué tipo de data, perdón, es la que nosotros tenemos que recolectar, ¿no? Yo creo que toda la data inherente al negocio, inherente al consumidor. Y para eso se necesita hacer algo, pues, es una herramienta antiguísima de marketing, que es hacer investigaciones de mercado. Podemos hacerlo a través de Internet, podemos hacerla de manera presencial. Pero yo creo que acá lo importante es poder hacer investigación. Investigación que nos permita a nosotros, como les mencioné hace un momento, mejorar nuestras oportunidades de negocio, mejorar nuestro proceso de toma de decisiones, ¿no? Dentro de un contexto de alta competencia, ¿no? Hoy día, si nosotros nos ponemos a pensar, la competencia pues cada vez es mayor. Es más, los negocios. La tecnología lo que ha hecho es reducir las barreras de entrada para muchas oportunidades de negocio. Es muy fácil construir una página web, es muy fácil construir una aplicación móvil. Es más, la penetración de dispositivos móviles, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel de Perú y a nivel mundial, se ha incrementado mucho. La competencia no solamente es local, la competencia es global. Y es algo que nosotros debemos considerar cuando entramos hoy en día a competir. No, hay barreras de entrada bajas para nuevos competidores, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que generar barreras de salidas altas para nuestros clientes, que les cueste a nuestros clientes decidir si se va o no a un nuevo competidor. Y para eso nosotros tenemos que entregarle pues toda una experiencia al consumidor.
Y si nosotros queremos entregarle una experiencia al consumidor, esa experiencia pues se tiene que sostener en los procesos del negocio, por un lado, pero también se tiene que conocer, se tiene que sostener en el conocimiento que nosotros podamos tener de nuestros clientes. Y cuando hablo de conocimiento de clientes, hablo pues del sistema de consumo que pueda tener un usuario hacia una marca. Parte de todo lo que es la investigación de mercados, nos obliga a nosotros ya a hacer un trabajo 360. ¿A qué me refiero, no? Un 360 en la parte offline y un 360 en la parte online. Ok, hoy día un consumidor no es 100% online. Hoy día un consumidor es omnicanal. Y cuando hablamos de un consumo omnicanal, nos obliga a nosotros como empresa, como les dije hace un momento, a entender al cliente, pero entender por dónde el cliente se quiere comunicar con una marca. No necesariamente las comunicaciones son online hoy día. No necesariamente las compras son online. Las compras también pueden ser presenciales. Se puede buscar información de manera online a través de algún dispositivo móvil, por ejemplo, pero la compra se hace de manera real, se hace de manera física en la misma tienda, ¿no? Entonces, tenemos que entender al consumidor desde todo punto de vista y eso nos va a permitir a nosotros, como les mencioné, desarrollar, entender primero al consumidor y en base a ese entendimiento y conocimiento del cliente, desarrollar mejores experiencias para ellos. Hoy día parte fundamental de lo que ofrecen las organizaciones es la experiencia al cliente. Y la experiencia pues no empieza cuando el cliente busca, cuando el cliente llega a la marca. La experiencia realmente comienza hoy en día en esas iniciativas iniciales que pueda tener un consumidor, cuando de repente ni siquiera sabe qué cosa va a comprar. Desde ese momento la marca tiene que tener presencia. Entonces toda esa experiencia se construye en base a la data que pueda tener una empresa de sus clientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de digital marketing, como les mencioné, estamos hablando pues de que realmente la información juega un papel importante, ¿no? Entonces, acá cuando hablamos de información es importante tener en cuenta que tenemos que tener estrategias para el tratamiento de los datos. Y es algo que realmente a veces no le ponemos mucha dedicación. Hay mucha data que se pierde. O de repente recolectamos data, no sabemos qué data estamos recolectando, y recolectamos data que no nos sirve para poder tomar decisiones. Y eso es algo que se tiene que planear. Tenemos que saber qué data es la que, qué data es la que necesitamos. Tenemos que saber dónde recolectar esa data. Okay. Tenemos que recolectar esa data y tenemos que empezar a organizarla de acuerdo a los objetivos que la organización está buscando. Después de eso viene el análisis. Okay. Y el análisis realmente hoy día es fundamental. Hoy día el tomar decisiones desde una perspectiva muy racional contribuye a la competitividad de las empresas. Por eso se habla mucho hoy día del Big Data, ¿no? Que el Big Data, si bien es cierto, se caracteriza por la velocidad, la variedad y el volumen de datos, pero juega un papel importante ahí el análisis de toda esa data que se pueda recolectar. Entonces, el análisis, y acá viene una gran diferenciación entre empresas, y yo creo que esa es la base competitiva y la diferenciación que puede haber entre organizaciones. ¿Cuál es la metodología de análisis que le van a hacer a los datos? Puede ser algo desde muy sencillo, por ejemplo, si nosotros hablamos estadísticamente desde, no sé, sacar media, moja, mediana, distribución estándar, etcétera. O podemos hacer algo un poco más interesante, como algo de análisis multivariante, donde podamos realmente donde podamos ver algo más allá de lo que con un simple análisis normalmente se ve. Acá hay un dicho que se utiliza mucho en ESAN, que es: hay que hacer que los números confiesen. Pero para hacer que los números confiesen, el analista, el gerente, tiene que saber cómo hacer que esos números confiesen. Mientras utilicemos herramientas estadísticas y matemáticas un poco más complejas, los resultados siempre van a ser mejores, siempre van a ser mejores. Ahora, acá es importante también, dentro del análisis, cuando se termina el análisis, el tema de distribuir la data. Distribuir ya ese análisis de datos que se convierte pues en información, se convierte en conocimiento, distribuirlo a las personas que realmente lo necesitan en el momento que lo necesitan. Y ese es un tema fundamental,
¿okay? La data no puede llegar con demora. La data tiene que estar en el momento que la persona que tiene que tomar una decisión la puede encontrar fácilmente y la puede utilizar, ¿okay? Y esa es la última etapa, que es el uso de la data. Entonces, cuando nosotros hablamos de información, estamos hablando desde la recolección hasta el uso. Y un punto fundamental aquí, como les dije hace un momento, es la capacidad que pueda tener la organización para poder analizar esa data. Y ahí está la verdadera diferenciación que tienen hoy día las organizaciones. Solamente basta con mirar, bueno, dejemos de lado lo que le pasó a Facebook, ¿no? Pero Facebook, Google, estas grandes empresas, estas grandes corporaciones que manejan muchísima data y aplican los temas de Big Data, ¿ok? Ellos tienen, pues, no solamente tecnología, ellos también tienen gente. Y acá les cuento un caso simpático o una experiencia. Hace algunos meses fuimos a conversar fuimos a la sede de Chorrillos del Banco de Crédito. Fuimos a conversar con la responsable de todo el área de inteligencia y negocios. No me acuerdo ahorita el nombre, me van a disculpar, pero una señora, una profesional muy bien preparada, que nos hizo una explicación bastante interesante de lo que era hacer inteligencia y negocios en Perú. Y conversamos con ella y también tuvimos que comentar acerca del tema de Big Data. Y la pregunta que salió por ahí fue si el banco tenía Big Data. Entonces su respuesta, y creo que hasta el día de hoy, empresa peruana, porque una cosa es traer, una cosa es, por ejemplo, como hacen algunas organizaciones acá, que no son peruanas al 100%, que tienen filiales o la casa matriz está en el exterior, el análisis se hace fuera y mandan los resultados a Perú. ¿Okay? Como empresa peruana, al menos en ese momento no había ninguna empresa peruana que tuviera Big Data como tal, ¿no? Por dos razones. Primero, la tecnología muy cara, y segundo, el personal. El personal que se tiene todavía no está preparado para poder trabajar la gran cantidad de información que genera un Big Data, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante darse cuenta que cuando nosotros hablamos de datos hoy en día, y si nosotros le damos una mirada a lo que se habla hoy día de la cuarta revolución industrial, se habla mucho, pues, de la capacidad que pueda tener el recurso humano desde la perspectiva analítica, y si eso lo llevamos a una empresa, por supuesto, eso tiene que mejorar el esquema de toma de decisiones, ¿no? Yo tengo acá un video, permítanme un segundo, que quiero, no tengo el link, bueno, está el link acá, permítanme un minuto, por favor, que quiero, voy a entrar a YouTube, a ver si podemos ver. Un minuto, por favor. Lo puedo ver acá. No, 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 no lo. Bueno, no, pensé que me iba a poder conectar directo. No, no lo tengo eso. No se preocupe. Pero en este video de acá, ya si ustedes después copian todo el link, se van a dar cuenta. Algo que está muy de moda, el fútbol, ¿no? ¿Cómo se utiliza el análisis de datos para el tema de toma de decisiones del fútbol, ¿no? Y este ejemplo que pasó, seguramente alguno de ustedes lo ha visto, es lo que hace el Real Madrid. Es lo que hace el Real Madrid, que es sumamente interesante. Que es más, si nosotros lo llevamos dentro del contexto nuestro, acá hace la semana pasada o el fin de semana pasado, salió en un reportaje del día domingo lo que está haciendo la selección peruana ya desde hace bastante tiempo, que es recopilar data de los jugadores de fútbol. Y en base a eso, tomar decisiones respecto al desempeño que pueda tener un jugador en un momento determinado. Acá está. Permítame un segundo que ya lo encontré. Un ratito voy a salir de esta pantalla para poder entrar al video. Un minuto. Voy a poner
el video. Es un video que dura 5 minutos, pero es un video sumamente interesante que si quieren lo podemos conversar. Voy a ponerlo otra vez del principio. Me dicen que no está compartiendo el audio. Yo pensé que estaba compartiendo el audio. Pero el video que les estoy mostrando, ¿no? Ok, discúlpenme, pensé que estaba moviendo el audio, que también se estaba escuchando el audio. El video es cómo el Real Madrid, y lo pueden buscar ustedes en la dirección, cómo se trabaja con el análisis de datos para tomar decisiones respecto a la eficiencia de los jugadores. El tema de datos en realidad se utiliza hace muchísimos años en el deporte. Okay. Hay una película muy famosa del béisbol y otra serie de situaciones más que hay. Okay. Pero está muy de moda utilizar hoy en día el tema de... Perdón, un segundo, me quiero salir de... Está muy de moda utilizar Ahorita un minuto que tengo un problema en la pantalla. Quiero salir de la pantalla. Un segundito, por favor. Un segundito. Sí, un segundito y conversamos. Permítame porque tengo que regresar a la pantalla anterior. Regresamos. Ahora sí. Entonces, es como me decía alguien, es el Big Data, y es el Big Data y el fútbol. No, sí, no se escuchaba nada, perdón, como les dije, pensé que se escuchaba el audio de la película. Okay. Pero hoy día, pues, el manejo de datos juega un papel importante, ¿no? No es solamente un tema de negocios, es un tema también de fútbol, ¿no? Les comentaba hace un rato que la selección peruana, desde hace también, desde, bueno, no desde que llegó Gareca, pero unos meses después también se alinearon al tema del uso de datos. No solamente se compró la tecnología, sino también se trajo gente especializada que pudiera ayudarlos a implementar el tema de recolección, análisis, ¿no es cierto? Y por supuesto, entregarle los reportes, en este caso al cuerpo técnico, para que el cuerpo técnico pueda tomar una decisión. ¿Ok? Ahora, dentro de todo esto de acá, como les estaba comentando, okay. El Big Data hoy en día juega un papel fundamental en muchas organizaciones. Pero no necesitamos realmente tener un Big Data para hacer análisis de datos. Okay. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que analizar data hoy en día es un diferenciador, pero analizarla en profundidad. Por ejemplo, ya desde hace algún tiempo muchas organizaciones orientadas exclusivamente al marketing digital han dejado de contratar solamente especialistas de marketing digital. Están contratando estadísticos, están contratando matemáticos para que los ayude a mejorar el análisis de data de sus clientes. Ahora, no solamente el análisis, sino también la preparación de los reportes, que también es un tema importante dentro de lo que es el marketing inteligente. ¿Okay? Ahora, aquí algo que es fundamental. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de marketing inteligente, es importante situarnos dentro de un contexto, como les mencioné, de alta competitividad. Entonces, eso implica no solamente analizar mi cliente, implica también analizar el entorno donde yo compito. Y hoy día la competencia, como les dije hace un momento, no solamente se da a través del canal digital, no solamente se da a través del canal tradicional. Existen consumidores
que consumen a través de ambos canales, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hoy día, pues imagínense que ustedes van a cualquier centro comercial donde en una esquina hay un retail y en la otra esquina hay otro retail. No vamos a dar nombres, pero imagínense cuáles son los retail más grandes que hay acá. ¿Okay? Ustedes entran al centro comercial, tienen activada su opción del celular, el Bluetooth, ¿okay? Y a través del Bluetooth les llega algún mensaje o de repente están adheridos a alguna de estas tiendas en su Facebook o han dejado su correo electrónico y les llega un mensaje de una promoción de cualquier tipo de producto. Como están en el centro comercial, se dan su vuelta por la tienda, buscan el producto, lo prueban, ¿okay? Pero antes de comprar, ustedes ingresan a la competencia. ¿Okay? Ingresan a la competencia y ven que la competencia ofrece el mismo producto con las mismas condiciones, pero a un precio menor. Entonces, la pregunta es, ¿dónde van a comprar? Muchísima gente estando en la tienda A, entra a la tienda B y ve que mejores opciones y desde la tienda A compra en la tienda B. Entonces, vean lo interesante que es hoy día el comportamiento del usuario, ¿no? Esa oportunidad que tiene el cliente de poder contactarse con una marca a través de su dispositivo móvil en este caso. Entonces, ¿qué tienen que hacer las organizaciones para poder retener a sus clientes? Porque no solamente es un tema de captación, es un tema de retención de clientes. Entonces, el tema de retención de clientes implica analizar la data del consumidor. ¿Okay? Entonces, teniendo en consideración esta pequeña introducción, vamos a hablar un poco pues del tema de la medición y el tema del analytics, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, algún comentario para poder continuar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, entonces sigamos. Sí, Marco, te escucho. O te leo, como gustes. Marco, te escucho, te leo, no sé, como gustes. Bueno, mientras Marco se comunica conmigo para poder responder alguna consulta, sigo. El tema de la medición es un tema importante hoy en día, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de medición, hablamos de analytics, estamos hablando de la oportunidad que tienen las empresas realmente de poder como les dije hace un momento, la oportunidad que tienen las organizaciones de poder recolectar data, procesarla y generar un resultado. ¿Ok? Entonces, la medición hoy día es fundamental para eso. Pero para eso se tiene que tener un plan. ¿Ok? No solamente se trata de medir por medir. Tenemos que saber qué vamos a medir. ¿Ok? Tenemos que saber qué métricas, tenemos que saber qué KPIs son los más importantes para nuestro negocio. Tenemos que tener en ¿Qué define realmente la intención del cliente? Bueno, yo creo que ¿qué define realmente la intención del cliente? A ver, si yo me pongo como cliente, yo creo que la intención del cliente. A ver, vamos a ponerlo de otra manera. Yo creo que la intención del cliente la define la experiencia que pueda tener realmente con una marca. ¿Ok? Por un lado. Ahora, otra manera de ver la intención del cliente va a depender también de sus gustos y preferencias, ¿no? Okay. Va a depender también de sus gustos y preferencias. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es, porque es algo, por ejemplo, algo que se debe tener en cuenta, que tener en cuenta, pero esa experiencia no la va, no te leo. A ver, espérate, déjame buscarte, no te leo. No leo lo que me estás escribiendo. Leo y se va rapidísimo. Espérate. Marco Antonio era, ¿no? Voy a abrir el chat. Creo que me estás escribiendo en privado. Bueno, a ver.
La experiencia, primero hay que tener en cuenta que la experiencia del consumidor se sostiene en los procesos que pueda tener una empresa. Eso por un lado. ¿Okay? Eso es fundamental. Es más, hoy día cuando hablamos de transformación digital, hablamos sin lugar a dudas de experiencia al cliente, que se sostiene, yo te diría, aparte de la tecnología que es fundamental, eso se sobreentiende, se sostiene en algunos aspectos más, ¿ya? Los procesos fundamentales, fundamentales los procesos. Y hoy día las organizaciones más que nunca tienen que tener mapeado a su consumidor. ¿Okay? Por ejemplo, alguien me dirá, pucha, pero es fácil poder ver cuáles son las rutas que pueda seguir un cliente antes de generar, no sé, un registro. Sí, sí se puede. Pero eso no significa que has mapeado adecuadamente la experiencia que tú le puedas brindar a ese consumidor, porque la experiencia no necesariamente es online. ¿Ok? Otro tema que es fundamental que puede ayudar a tu pregunta, yo te diría que es el tema de la cultura organizacional. Y la cultura organizacional debe tener una orientación sin lugar a dudas al consumidor. ¿Ok? Y eso de ahí es, te diría, la parte medular de todo lo que hoy día se está hablando. Si una organización no tiene en su chip una cultura orientada al cliente, va a ser muy difícil que pueda desarrollar experiencias usuarias favorables. ¿Ok? Porque realmente trabajar así el consumidor es bien complicado. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Muy sencillo. Te pongo un ejemplo de procesos y te pongo un ejemplo de experiencias. Imagínate que tú tienes en tu empresa, no sé, vendes cualquier producto, vendes cualquier servicio y quieres aprovechar lo que la tecnología te brinda. ¿Ok? ¿Te has dado cuenta que Google te da la opción a través de los móviles de poder ponerle un botón, un call to action a los resultados de búsqueda, ¿no es cierto? ¿Ok? De tus diferentes productos o servicios, y ese botón, ese call to action, está alineado o va directamente al teléfono de tu fuerza de ventas. ¿Ok? Entonces tú tienes varios productos, tú haces una división, bueno, estos productos a tal persona, con ese teléfono, estos productos a tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La tecnología es muy potente. ¿Ok? La tecnología, como mencioné hace un momento, te va a brindar un gran alcance, un gran alcance. Pero, ¿qué pasa si tus procesos no están alineados? Y la respuesta es muy sencilla. Si tus procesos no están alineados, lo que va a suceder es que van a entrar muchas llamadas gracias a la tecnología, pero tú como organización no vas a poder responder a todas esas llamadas. Y muchas de esas llamadas con seguridad se van a perder. ¿Ok? Entonces, no le das una buena experiencia al cliente. Por eso es importante que los procesos estén alineados al consumidor. Tienes la tecnología que te brinda esta gran oportunidad y esta gran oportunidad tiene que ser parte, pues, de tus procesos. Si no, se van a perder. Pero para que sea parte de tus procesos, tu cultura empresarial tiene que estar orientada al consumidor. Si tu cultura empresarial no está orientada al consumidor, no vas a poder desarrollar todo lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, tienes un tema cultural, tienes un tema de procesos, tienes un tema tecnológico. Tienes un tema que debes tener también el recurso humano adecuado para eso. Si tú no tienes el recurso humano adecuado para eso, ten la plena certeza que esa experiencia tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque existe, las personas tenemos diferente manera de tratar a un cliente. Acuérdate que existen diferentes personalidades, ¿no? Hay gente, pues, que no hace empatía nunca, pues, con los consumidores. Hay gente, pues, que no sabe comunicarse. Hay gente, pues, que no sabe transmitir los valores que pueda tener una marca, ¿no? Juego mucho también el papel de comunicación. Entonces, tú necesitas un recurso humano orientado también al consumidor. Implica, pues, capacitar a esa gente. Tampoco es contratarlo y lanzarlo directamente al fuero, ¿no? Hay que capacitarlo, hay que prepararlo. Y otro tema que también es importante ahí, ok, yo te diría, para poder responder tu pregunta, aparte de los procesos, la cultura, la tecnología, el recurso humano, es importante tener hoy en día, cuando hablamos de transformación digital, se habla de tener organizaciones ágiles. ¿Ok? ¿Y qué implica ser una organización ágil? Implica realmente poder responder a las diferentes necesidades del cliente como organización. La organización se tiene que mover
de acuerdo a las necesidades de los consumidores, ¿ok? Entonces eso implica con toda seguridad tener estructuras organizacionales no tan rígidas, ¿ok? Tener procedimientos, como mencioné, orientados al consumidor, ¿ok? Entonces, esas son factores fundamentales si nosotros queremos brindarle al consumidor algo mucho más favorable. Y el otro tema que no es menos importante, que también es necesario, son los temas de infraestructura. La infraestructura física es importante también para poder visualizar, para poder soportar, perdón, toda esa experiencia al cliente. ¿Okay? No sé si te respondí, por favor. Ok, bueno, lo que les... Sí, porque a ti te vi la pregunta. Ok, gracias. Sigamos entonces. Entonces, vamos por el tema de la medición. ¿Por qué es importante medir, ya? A ver, la medición, como les decía, es un tema fundamental porque va mucho de la mano, pues, con lo que estamos hablando. ¿Qué se tiene que medir? Tiene que haber un plan de... Se tiene que tener en claro primero cuáles son los objetivos que se buscan a través del canal digital en este caso. Ok, vamos a hablar del canal digital. Vamos a aterrizar todo el canal digital y al final les muestro un ejemplo interesante que en algún momento hicimos con una agencia que se llama Performance, ¿no? Una agencia que trabaja aquí en esa. Bueno, la analítica nos va a pedir por su, nos va a permitir tener data, como les dije hace un momento. Y el tener data nos va a permitir, nos va a dar la oportunidad de poder analizarla. Y el análisis nos va a permitir poder brindar un mejor servicio al cliente, mejorar las inversiones dentro de los diferentes canales y las diferentes opciones que se tienen. Ok, nos va a permitir entender al consumidor, nos va a permitir seguramente ajustar acciones tácticas, mejorar nuestra estrategia, vamos a poder trabajar mejor el tema de usabilidad, ok, vamos a poder identificar nuevas oportunidades. Entonces, la analítica, la medición, nos permite pues mirar todas las oportunidades que nos ofrece el mercado, nos va a permitir también ver si lo que nosotros tenemos como organización, nuestras fortalezas y debilidades, están orientadas hacia el cliente. Entonces, esa oportunidad de poder medir, de tener resultados, ¿okay?, inmediatos del cliente, es algo que se desaprovecha lamentablemente en muchas organizaciones. ¿Y por qué se desaprovecha? Esa es la gran pregunta. Porque hoy día, como les dije, es muy fácil recolectar datos. Hoy día pensar que por ejemplo, que una organización no tenga página web, es difícil, ¿ok? Por supuesto, hay páginas web y hay páginas web, ¿ok? Pensar que al menos no está en una red, ya no tiene página web, pero de repente sí está en una red social, ¿ok? Cualquiera que sea. Entonces, recolecta data, se contacta con clientes, o puede recolectar data, se puede contactar con sus clientes y puede saber un poco más acerca de qué piensan los consumidores de una marca. Y eso es algo importante que se debe tener en cuenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos al cliente, perdón, si nosotros solamente vamos a buscar la parte transaccional de un consumidor, nunca vamos a lograr brindarle una buena experiencia al cliente. Si nosotros como organización vemos al cliente como un aliado, como alguien que nosotros podemos generar relaciones de mediano o largo plazo, vemos al cliente como un ente al que nosotros como marca lo podemos ayudar a crecer y ellos como consumidores también nos hacen crecer a nosotros. El tema cambia. ¿Se puede tener esa data? Sí se puede tener, pero eso implica no solamente recolectar la data que nos pueda brindar, por ejemplo, el Google Analytics, etcétera. Significa lo que les mostré en la primera lámina, también hacer investigación de mercados. ¿Ok? Y hacer investigación de mercados de manera cualitativa, de manera cuantitativa, nos tiene que permitir tener más información, más data, de no solamente lo que piensa el cliente, sino también identificar las nuevas oportunidades que nos puedan dar estos usuarios. Entonces, cuando nosotros agarramos y comenzamos a ver el tema de analítica, acá es importante darnos cuenta que la analítica web,
Okay. Es un aspecto fundamental hoy día de las organizaciones. Okay. Fundamental. Porque el marketing hoy en día, al menos yo soy un convencido, okay, es más, hace algunos años, cuando acá hay un profesor principal bueno, había un profesor principal que falleció, el doctor Genaro Matute. El doctor Genaro Matute también fue gobernador general de la República, ¿no? Hace la década pasada. Y me acuerdo, yo empecé a trabajar con él aquí en San. Y él siempre me decía, ¿no? El marketing es cuantitativo. El marketing es cuantitativo. Siempre me lo repitió, siempre me lo repetía. Yo me acuerdo mucho, ¿no? Algo que él me dijo en su momento. Me dijo que las personas, estoy hablando de los años, principios de este milenio, que los profesionales que estén orientados a temas cuantitativos, ellos serán los próximos gerentes generales de las empresas. Y es cierto, si hoy día nosotros nos ponemos a ver el perfil de muchos de los gerentes generales de las organizaciones, no solamente organizaciones peruanas, sino organizaciones fuera del país, estamos hablando de organizaciones grandes, todos tienen un perfil bastante, bastante cuantitativo. ¿Okay? Le han perdido el miedo a trabajar con los números, ¿no? Entonces, acá juega un papel importante la analítica. Y la analítica no solamente es responsabilidad del área del marketing. Yo diría que la analítica en general es responsabilidad de toda la organización. Es más, es transversal a la empresa. Porque la data que nosotros podamos recolectar de nuestros clientes no es exclusividad del área de marketing. Esa data tiene que servir para que la organización pueda orientarse mejor hacia el consumidor. Les decía hace un momento de las organizaciones ágiles. ¿Ok? Para eso también es importante la data, para eso también es importante entender al cliente, para que la organización se alinee, no solamente para ofrecerle productos o servicios, no solamente para generar un nuevo producto, no. Acá ya estamos hablando de la importancia de la analítica para que la organización realmente se oriente hacia el consumidor. Los productos y servicios van a ser consecuencia de algo, ¿ok? Y por supuesto esos productos o servicios van a ser los que realmente quieren. Pero vean la importancia hoy día de la analítica. Entonces, cuando nosotros hablamos de analítica, estamos hablando pues de comportamiento. Estamos hablando de data que nos va a permitir conocer el comportamiento de nuestros consumidores. ¿Okay? Y hoy día es fundamental conocer el comportamiento del consumidor, ¿no? Hay muchos estudios que se han hecho respecto al comportamiento del consumidor. Existe un comportamiento del consumidor offline. Existe un comportamiento del consumidor online y por supuesto existe un comportamiento del consumidor omnicanal hoy en día. Entonces, vean la importancia de la analítica para entender a nuestros clientes. El ejemplo que les puse hace un rato de los dos retail es un comportamiento muy, muy común hoy en día. ¿Okay? Muy común hoy en día. Hoy día, es más, las decisiones, ¿cómo se toman? Las decisiones ustedes como usuarios las toman en base a las experiencias de otros. Y esas experiencias son comportamientos usuarios. Entonces, las organizaciones están en la obligación realmente de acercarse más a sus clientes, ¿no? Entonces, aquí el tema ya no son solamente métricas o KPIs, ¿no? Ya dejaron de ser solamente datos. Aquí estamos viendo que el análisis, la interpretación de los mismos, nos va a permitir a nosotros tener un mejor conocimiento del consumidor para poder tomar mejores decisiones, pero no solamente desde la perspectiva de marketing, sino desde la perspectiva organizacional. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque aquí no estamos hablando solamente de un área, ¿no? Entonces, ¿por qué dirán, pero el marketing es imposible? El marketing es fundamental y seguramente el marketing juega un rol importante en el tema del consumidor, pero el marketing no mueve sola a la empresa, ¿no? Solamente visualicen, no sé, deben conocer lo que es una cadena de valor, algo que creó Porter hace 50 años, si no me equivoco. ¿Okay? Porter lo que dice es que hay toda una serie de actividades primarias y hay toda una serie de actividades que soportan esa generación de valor organizacional. ¿Okay? Y lo que se mide es la contribución a esa generación de valor de cada una de estas actividades. ¿Okay? Entonces, esa cadena de valor está integrada por logística de entrada,
procesos, operaciones, logística de salida, marketing, ventas, servicios y todas las actividades de apoyo que van desde infraestructura, recursos humanos, tecnología y abastecimiento. El conjunto de todas estas actividades primarias y de apoyos genera valor. Y valor, la conceptualización va por un tema de competitividad, que es lo que nos dice Ford, que es reducir costos y o aumentar ingresos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo la analítica puede ayudar y puede contribuir a que esa generación de valor se dé? ¿No? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Visualicemos una cadena de valor, tenemos el área de marketing. La respuesta es, ¿cuál es la contribución de marketing a esa generación de valor? ¿Okay? Pero marketing por sí sola no contribuye a esa generación de valor. La analítica, ¿okay? O el inbound, como se dice ahora, el inbound marketing, no solamente es de marketing, porque también es importante que esa información del consumidor vaya al área, pues, de operaciones, vaya al área de abastecimiento, vaya al área tecnológica, ¿okay? Entonces, todo ese análisis pertenece a la organización. Y como les dije, al final es la organización la que va a responder en términos de Porter a una mayor o menor generación de valor. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, por favor. ¿Algún comentario? Sí, Carlos, te escucho o te leo, como gustes. Carlos, no sé si me escribiste. ¿Cómo define? A ver, ahí estás, acá te veo. ¿Cómo define? Te espero. A ver, la omnicanalidad es un concepto que nació de acuerdo al comportamiento que está teniendo el usuario, ¿ya? A ver, acá hay que hacer una diferencia entre lo que es multicanalidad y omnicanalidad, ¿ya? Si nosotros trabajamos como organización desde una perspectiva multicanal, ¿ok? Significa que nosotros como empresa le estamos dando los puntos de contacto al cliente. Desde esa, te lo pongo así de sencillo. Si nosotros hablamos de omnicanalidad, hablamos de los puntos de contacto que quiere el consumidor. Y esos puntos de contacto no necesariamente son digitales. Esos puntos de contacto son también tradicionales. Puede ser un call center, puede ser un counter de atención, etc. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la omnicanalidad? La omnicanalidad nos dice que todos los puntos de contacto que busca el consumidor tienen que estar orientados hacia él. Entonces, yo puedo tener un primer contacto vía correo electrónico, después yo me acerco a la tienda y me tienen que identificar rápidamente de acuerdo a mis necesidades. ¿Okay? Entonces, lograr tener un canal omnicanal es un tema bastante complejo porque significa, pues, generar toda una serie de cambios dentro de la empresa. Te pongo un ejemplo para que me entiendas mejor. ¿Okay? Hace el año pasado me fui a Costa Rica, y me olvidé de llamar al banco, para que mi tarjeta no tuviera problemas a nivel internacional. ¿Okay? Y en un primer momento pensé que tenía problemas, pero no fue así. Mi tarjeta estaba activada porque por mi trabajo había viajado más o menos fuera del país, varias veces. Pero en fin. Entonces, llego al hotel, ¿okay? En el hotel con la tarjeta. No tuve ningún problema, me hicieron el registro. Ustedes saben que el hotel hace un voucher de respaldo. Ese voucher de respaldo es porque pasó la tarjeta. ¿Okay? Pero después me voy a cenar y cuando me voy a cenar quiero pagar con la tarjeta y la tarjeta no pasó. Y en ese momento me acordé que no había hecho la llamada telefónica, a pesar de que me habían dicho que no iba a tener problemas, pero en fin, no había hecho la llamada telefónica. Bueno, tuve que pagar en efectivo. Regreso al hotel y en el hotel. En Costa Rica es una hora menos, eran más o menos las 9 de la noche, hora de Costa Rica. Le pido a mi esposa que por favor se comunique con el banco. Mi esposa estaba acá en Lima, se comunique con el banco
y le pregunte cómo puedo yo solucionar el problema de mi tarjeta de crédito. La respuesta que le dieron a mi esposa en ese momento fue que lo que tenía que hacer era que yo me tenía que comunicar con el banco desde Costa Rica, tenía que hacer la llamada internacional para que el banco me pudiera solucionar el problema. Okay. Entonces, no me dio ninguna solución inmediata en ese momento. Lo que yo hice fue entrar a la página de Facebook del banco, puse un mensaje en el inbox, okay, escribí, hice unas líneas contando mi problema, okay, pero como era ya tarde, no me contestaron. Al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, hora de Perú, recibí una respuesta a través de mi Facebook. Que me decían, que me pusieron, por favor, bríndenos un teléfono celular para poder llamarlo, ¿no?, y atender su requerimiento. Entonces, si te das cuenta, hablé con dos canales del banco. Mi esposa llamó Lima, desde Lima, a la central telefónica del banco, me dieron una respuesta. Yo mandé un inbox y me dieron otra respuesta. ¿Ok? Si el banco trabajara omnicanalidad, ¿ok?, la respuesta debió haber sido la misma en los dos canales. ¿Ok? No sé si me expliqué adecuadamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere la omnicanalidad. ¿Ok? La omnicanalidad se refiere a trabajar adecuadamente los diferentes puntos de contacto que un cliente busca de una marca. Y eso puede ser virtual o puede ser tradicional. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún otro comentario? Coherencia, sí, pues claro. No, más que coherencia en toda la organización, hay un concepto que se utiliza mucho, que se dice mucho y se aplica poco, que es coordinación. ¿Ok? Imagínate que todas las áreas de una organización funcionaran de manera coordinada, como un reloj suizo, ¿no? La interacción entre áreas, la capacidad de respuesta de las áreas sería completamente diferente. ¿Ok? ¿Por qué no se puede coordinar? ¿Por qué las organizaciones a veces no coordinan adecuadamente? Por múltiples factores. Desde problemas de la gerencia hasta problemas de que no se tiene bien definida una estructura organizacional, hasta problemas también por el mismo personal que se contrató, que no quiere trabajar con la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de coordinación, ¿no? La coordinación implica comunicación. Eso es lo que tú dices, es cierto, ¿no? Pero eso es importante. Las habilidades blandas, por supuesto, hoy día también son fundamentales, sobre todo si hablamos de experiencia usuaria. Las habilidades blandas juegan un papel importante. Por ejemplo, tú que mencionas ahorita habilidades blandas, ¿ya? Les pongo un ejemplo de los tipos de persona que contrata a 3M, ¿ya? 3M, cuando tiene muy bien definido cuál es el tipo de personal que tienen que contratar. Ustedes saben que 3M es una de las empresas más innovadoras del mundo. ¿Ok? Entonces, cuando 3M contrata personas, piensa que necesita esa gente que esté en las nubes, la que sueña, ¿no es cierto? La que está pensando en algún producto que se pueda ofrecer, etcétera, ¿no? Esa gente está en las nubes, está volando todo el día, ¿ok? Pero 3M sabe que esa persona que vuela necesita a alguien que agarre esa idea y la convierta en un producto tangible. Entonces, a esa persona que agarre esa idea y la convierte en un producto tangible, le llama al personal concretador, ¿okay? Pero se ha dado cuenta que no solamente se tiene que acabar ahí, porque después necesita otro tipo de personal. No solamente el que sueña, no solamente el que hace tangible ese producto, sino necesita otro tipo de personal que evalúe si ese producto tangible es comercializable, ¿okay? Entonces, vean la importancia de tener diferentes tipos de personas con diferentes habilidades dentro de una organización para que puedan cumplir los diferentes objetivos que se generan en los diferentes puestos de trabajo. ¿Ok? Ahora, 3M tiene también políticas muy claras respecto a las ventas. Por ejemplo, tiene la regla del 10%, que significa que el 10% de las ventas en un año tienen que venir de productos que tengan, el 10% de las ventas tienen que venir de productos que tengan un año, máximo un año de vida en el mercado. ¿Ok? Entonces, con esas políticas,
3M tiene que desarrollar nuevos productos, pero no solamente es soñar o volar, es concretar ese producto en algo tangible, pero a la vez ese producto tiene que ser comercializable. Porque si no es comercializable, a 3M no le sirve y por supuesto no va a poder cumplir con las políticas y las normativas que tiene como empresa. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta, por favor. ¿Algún otro comentario? Para continuar. Bueno, ok. A ver, para un mismo problema varias respuestas. Es decir, evaluar el perfil de cada. Yo creo que. No, lo que pasa es que al final yo creo que cada organización debe saber cuáles son las competencias profesionales que necesita. ¿Ok? Y esas competencias profesionales, por supuesto, van a estar en el recurso humano que contrata. ¿No? Te lo pongo así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de persona necesita una organización como la tuya? No, no, no sé en qué organización estés. Pero que, por ejemplo, ponte a pensar que y lo manejamos así de manera como juego, ¿no? O sea, ¿cuál es el tipo de persona que tú necesitas para que trate de para que pueda tener para que pueda mejorar las relaciones con tus clientes? Para que puedas retener a tus clientes. ¿Y qué tipo de personas necesitas que te permita a ti captar clientes nuevos? O sea, al final podemos hablar de competencias diferentes, porque una cosa es captación y otra cosa es retención, ¿no? ¿Ok? Entonces, se necesita pues diferentes competencias. Hay diferentes habilidades blandas y hay diferentes quizás habilidades más analíticas para algunas otras cosas. Pero yo, la organización es la que tiene que decidir cuáles son las competencias como organización que necesita. Y eso, por supuesto, va a venir en los trabajadores que contraten. ¿Okay? No sé, alguien, creo que por ahí alguien levantó la mano. Federico, me parece que fue. O mi mal. Ok, no sé. Con toda confianza, por favor, me interrumpen y continuamos. Bueno, acá esta es una manera de ver algunas métricas, algunos KPI que nos da la analítica web. Son métricas básicas, ok. Métricas que nos permiten a nosotros poder entender parte del comportamiento del usuario. ¿Es suficiente esto? Para alguna etapa sí, ¿no es cierto? Pero si nosotros queremos saber más del consumidor, significa empezar a recolectar más data, ¿ok? Y quizás, combinar instrumentos de recolección de datos. Instrumento digital a través del clicky, ¿ok? O de repente hacer alguna investigación de mercados, o hacer algún focus group, o hacer algo más exploratorio que nos permita a nosotros poder tener también data que se complemente perfectamente con la data que podamos recolectar, en este caso a través de Internet. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La data existe en muchos lados. Esto de acá es, bueno, no les pongo el video porque no lo vamos a poder escuchar, pero ahí lo van a tener. Este es el comportamiento del consumidor dentro de un supermercado, ¿no? Acuérdense que hoy en día está muy de moda el tema del neuromarketing, etcétera. Ok, pero acá lo interesante es analizar el comportamiento del consumidor. Y si eso nosotros lo llevamos desde una perspectiva digital, el consumidor digital también tiene un comportamiento, también tiene un comportamiento. Ok, no solamente un comportamiento para comprar, sino un comportamiento desde la navegación, desde la búsqueda, diría yo, de información. Ok, entonces, todo eso es importante siempre tenerlo. Eso nos va a permitir, por supuesto, a nosotros como organización poder tomar mejores decisiones en líneas generales. ¿Ok? Ahora, como les mencioné hace un momento, la analítica web nos genera toda una serie de beneficios, ¿no? Toda una serie de beneficios que al final nos va a permitir poder tener un proceso de mejora continua, ¿ya? Y si nosotros hablamos de un proceso de mejora continua, estamos hablando no solamente en mejorar nuestra capacidad de recolección de datos. Estamos hablando de nuestra capacidad también de análisis, estamos hablando de nuestra capacidad como organización de mejorar las mediciones, de mejorar los reportes, de testear mejor los resultados, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, perdón, el tema de tener la analítica web nos genera pues toda una serie de beneficios, como están ahí en esa lámina.
pero yo me quedo con la última, ¿no? Que es un proceso de mejora continua. Es un proceso de mejora continua, yo diría, de toda la organización hoy en día. Ok, pero como les mencioné al principio, significa que la organización tiene que estar integrada en eso, ¿no? Se habla mucho de transformación digital, por ejemplo, y la transformación digital es bien compleja. No es un tema tan sencillo, no es simplemente comprar tecnología y que todas las actividades se soporten en tecnología o se soporten en la nube, etc. Es un tema que implica cambios profundos dentro de la organización y cambios que tienen que ir mejorando en el tiempo. ¿Okay? Por supuesto, todo se hace con cara al consumidor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les decía hace un momento. Entonces, el tema de mejora continua nos va a permitir a nosotros tener en consideración que la medición es un factor crítico de éxito. ¿Qué medimos? ¿Qué queremos medir? Nosotros tenemos que saber qué cosa queremos medir, ¿ok? La medición puede ser un número, puede ser un porcentaje, puede ser un comparativo, no sé, pero tenemos que medir algo. Tenemos que medir algo que nos permita a nosotros entender el comportamiento del cliente. Okay. Debemos ser minuciosos en la captura y análisis de datos, creo que eso se entiende bastante bien. Y algo que debemos mejorar siempre o buscar siempre es la optimización. Y la optimización es dinero. Okay. Y si hablo de optimización, estamos hablando de mejorar el alcance, mejorar los factores de conversión, mejorar, perdón, los costos de conversión, mejorar los costos de registro, los costos de ventas, etcétera. Y también mejorar los costos de retención al cliente. Los costos de retención. Entonces, vean la importancia de pensar esto de una manera mucho más global. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos de mejora continua, estamos hablando de que la analítica web debe ser capaz de responder a cuatro preguntas básicas. El qué, ¿okay? Es el estudio de lo que hacen los usuarios en la web, en este caso. El cuánto es el estudio de los diversos resultados de la presencia online. Y en este caso también no solo de la presencia online, porque hemos hablado de la omnicanalidad. ¿Okay? El por qué es el estudio de las causas del comportamiento de los usuarios y de los resultados. ¿Y qué más? Es el estudio de la posición de la competencia. Eso tiene que ver mucho con marketing intelligence, ¿no? Hoy día realmente tenemos que ser capaces. Es más, ¿cómo vemos a la competencia y cómo analizamos a la competencia, ¿no? Acá es interesante porque muchas organizaciones para analizar la competencia lo único que hacen es abrir su página web. ¿Okay? Y en base a esa data de la página web, ¿okay? Comienzan a tomar decisiones para poder competir. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si nosotros comenzamos a analizar la competencia desde la perspectiva del modelo de negocio que ofrecen? ¿Okay? Porque si nosotros hablamos pues de modelo de negocios, hablemos pues del Canvas o Lean Canvas, lo que quieran, estamos hablando pues de que tenemos que entender primero quiénes son los clientes que tiene mi competencia. ¿Okay? Y si nosotros hablamos de clientes que tiene mi competencia, significa que probablemente sea también el mismo cliente que yo también estoy buscando. ¿Okay? El cliente que yo quería tener, como parte de mi organización. Entonces, es importante analizar desde la perspectiva del modelo de negocio a nuestros competidores. ¿Cuál es la propuesta de valor de mi competencia? Eso también es fundamental. Que ese es un tema que a veces no nos ponemos a pensar o realmente nos da miedo pensar en eso, ¿no? ¿Ok? Porque es fundamental entender cuál es la propuesta de valor, cuáles son esos diferenciadores que ofrece la competencia respecto a lo que yo ofrezco. ¿Okay? ¿Cuáles son los canales que usa, ¿no? Eso es un tema también importante. ¿Okay? De repente esos canales, pues, no son solamente digitales, son canales también tradicionales, o es un mix de ambos. ¿Cuáles son los recursos que utiliza, ¿no? ¿Okay? Y si nosotros hablamos de recursos, no solamente estamos hablando pues de recurso financiero, estamos hablando pues del recurso humano, recurso físico, recurso tecnológico, ¿okay? Que les permita pues poder trabajar mejor. También hablamos pues de algunas actividades claves, desde producción, resoluciones de problemas, generación de servicios, etcétera.
cuáles son mis socios claves, ¿no? ¿Quiénes son mis proveedores? De repente yo soy un intermediario o de repente yo soy un mayorista. ¿Quiénes son mis socios claves para poder satisfacer la propuesta de valor que yo le estoy ofreciendo a mi cliente? ¿Ok? ¿Cómo son las relaciones que yo tengo con mis clientes? Eso también es importante. Mi estructura de costos. Y la estructura de costos es una estrategia genérica, ¿no? Y realmente eso es algo importante. También a veces a las organizaciones les cuesta mucho definir o identificar cuáles son sus costos. ¿Ok? Tener una buena estructura de costos hoy día es fundamental. Porque una buena, acuérdense que si se compite por costos, yo puedo definir mejor mis precios de venta. ¿Ok? Las estrategias genéricas son costos, diferenciación y nicho. ¿Ok? El precio es lo que se quiere ganar una organización. En algunos casos tendrá precios bajos, en otros casos tendrá otro tipo de precios promedios del mercado, más arriba o más abajo, no sé. Pero el precio se define en base a la estructura de costos que yo tenga. Y por supuesto el tema de la fuente de ingresos, ¿no? ¿Ok? La fuente de ingresos está definida por mi precio de venta y por la cantidad de productos o servicios que yo pueda vender, ¿no? Ya que es interesante pensar en algo, ¿no? Y se los traslado como pregunta, no sé si alguien quiere participar, ¿no? ¿Cómo se puede alinear un precio de venta a la propuesta de valor de una organización? A ver, no sé si alguien quiere, o cómo se alinea un precio de venta a la propuesta de valor de una empresa. No sé si me entendieron la pregunta. Sí, Marco, te escucho o te leo, como gustes. Primero definir costos, ok. Costos operativos. Ok, aquí. No sé si quieres ampliar un poco. Capital humano. Ya. Lo más importante. Para poner el costo o precio de venta. La inversión. Bueno, sí, la inversión es fundamental, ¿no? Pero acuérdate que la inversión va de la mano con cuánto te quieres ganar. Inversión intelectual, bueno, también es fundamental. Es parte de los recursos que hay dentro de una organización. Pero acuérdense lo que pasa, por qué la pregunta, ¿no? La pregunta que les hago es que a veces ese precio de venta no permite, ¿ok? Todo parte de la estructura de costos, como les dije hace un momento. ¿Ok? Si nosotros no sabemos realmente cuánto me cuesta un producto, cuánto me cuesta un servicio, ¿ok? Va a ser muy difícil que yo pueda definir el precio de venta adecuado. Si ese precio de venta no es el adecuado, yo sin lugar a dudas no voy a poder satisfacer mi propuesta de valor, porque no voy a tener recursos. ¿Ok? No sé si me explico. La propuesta de valor es el conjunto de actividades, de factores, de recursos que se necesita o que propone una organización a través de esos diferenciadores. ¿Ok? Por ejemplo, hay un caso muy bonito que se llama Celicioso, así como suena. ¿Ok? Celicioso. ¿Cómo nace Celicioso como propuesta de valor? El que fundó esta empresa es un español, es una panadería española, una pastelería española como San Antonio, como las que hay acá, ¿no? ¿Por qué fundó Celicioso? Porque él es un enfermo celíaco, es una persona que rechaza el gluten, ¿no? Le cae mal el gluten al cuerpo. Entonces, esta persona no podía comerse un pan, un pastel en la calle, porque le caía muy mal. Entonces creó su cafetería que le puso Celicioso. ¿Okay? Entonces, esta oportunidad de negocio nació haciendo productos primero exclusivamente para la gente celíaca, la gente que tiene esta enfermedad que es la celiaquía. ¿Okay? Pero después, como su propuesta de valor era sumamente interesante, trascendió y ya no solamente es para la gente que sufre para la gente que es celíaca, sino es también para las personas que no tienen esta enfermedad. Entonces, vean qué importante es tener una propuesta de valor diferenciada. Al final, si bien es cierto, su público objetivo inicial era ese nicho de celíacos, ¿okay? Pero eso ya trascendió. Su precio de venta satisface esa propuesta de valor.
¿Okay? Porque su precio de venta no solamente es el producto, su precio de venta también es la infraestructura, su precio de venta también es la experiencia. Entonces, ahí es importante darse cuenta, ¿okay? Cómo si ese precio de venta, porque a veces nosotros decimos, sí, si vendemos precio bajo, vamos a tener más clientes. Pero realmente ese precio bajo satisface esa propuesta, esa apuesta, esa propuesta de valor. El precio se define en base a los costos, ¿no? Y al final el precio, acuérdate, es lo que se quiere ganar una organización a través de sus productos o servicios, que es ese famoso margen, ¿no? El tema es que ese margen sirva, pues, no solamente para generarle rentabilidad a la organización, sino sirva realmente para poder satisfacer toda esa experiencia que busco hoy de un cliente, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, lo que le acaba de pasar ahorita a los cines. ¿Okay? A los cines. Gran parte de los ingresos de los cines, hablemos de CinePlanet y Cinemark, que son los cines afectados acá, ¿okay? Los ingresos provienen, de 40% de sus ingresos provienen de la venta de los snacks. Bueno, al menos CinePlanet. En el caso de Cinemark, no sé. Pero CinePlanet, 40%, porque lo han dicho varias veces en los noticieros. ¿Okay? Entonces, ellos van a mantener sus precios de venta, como mencionaron, no los van a subir, ¿okay? Ni los precios de las entradas, ni el precio de los snacks, ¿okay? El precio de los snacks. La resolución Lindecopi ahora se ha puesto un poco más duro. Permite que los clientes puedan llevar canchita, bebidas no alcohólicas, bebidas gaseosas, etcétera, en botellas de plástico, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, va a afectar sus ingresos. Sin lugar a dudas, sus ingresos. Entonces ahí viene la pregunta de cajón, ¿no? ¿Va a poder hacer sostenible su propuesta de valor con ese nivel de ingresos, ¿no? Entonces es algo, o va a empezar a subsidiar ciertos procesos de esa experiencia que le entrega el cliente, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo sabemos, yo estoy pensando en voz alta. El precio de venta en la propuesta que le puede hacer una organización a sus clientes, ¿no? Tiene que ser sostenible, tiene que permitir, los ingresos tienen que permitir que se haga sostenible esa diferenciación, esa propuesta de valor. Sí, Carlos, te escucho o te leo, como gustes. Espérate, espérate que te me fuiste. Espérate, ¿dónde estás? Creo que estás bueno, me permite un segundo. Carlos, aquí estás. No te leo. Carlos, sí, ¿sabes? Aquí estás. Ahora que estamos a campañas de deporte, lo que estoy teniendo en cuenta que Barack Obama explotó este recurso. ¿Qué líneas mencionaría para una campaña electoral de nuestro medio de comercio? Acuérdate que ahí, a ver, para empezar tienes que tener en cuenta que la pene primero hay que diferenciar dos cosas, hasta tres, dos cosas importantes. A ver, primero, la adopción de Internet en Estados Unidos es muy diferente en Perú. ¿Okay? Por un lado, el uso que le dan a los dispositivos es muy diferente al uso que le dan en Perú. Y una tercera variable, yo te diría, los niveles de conectividad. La conectividad aquí es muy mala. Es más, el proyecto de la red dorsal de fibra óptica todavía está pendiente, ¿okay? Que fue una de las grandes promesas del ahora ex ministro Yufra, ¿okay? Entonces, hasta que nosotros no solucionemos esos problemas, no vamos a poder tener una mejor penetración de Internet en los hogares, en las empresas y en los consumidores, ¿okay? Eso por un lado. Por otro lado, también tienes que tener en cuenta cuáles son los usos y costumbres del consumidor respecto a los temas políticos, ¿okay? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Barack Obama, cuando ganó las elecciones, porque ganó dos veces las elecciones, pero si nosotros nos ponemos a pensar un poco, parte del éxito de Barack Obama fue que supo dirigir su campaña a través de Internet al público básicamente joven, ¿ok? Básicamente al público joven. Ahí no, el señor Barack Obama,
y sus allegados comenzaron a enfocarse básicamente en ese público. Ahorita no tengo las estadísticas, pero ese grueso de jóvenes fue lo que le dio el triunfo en esa primera vuelta. Es más, en esa primera vez que ganó Barack Obama, lo que utilizó mucho él fue el mensaje de texto, el SMS, más que las redes sociales o cualquier otro término, que se usaba mucho en esa época los SMS. ¿Okay? Entonces, acá en el Perú lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en las elecciones pasadas, en las elecciones anteriores. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en las elecciones del 2011. ¿Okay? En Facebook, ¿no? Alguna agencia que asesoró al expresidente, ahora PPK también. ¿Okay? Gran subida en redes sociales, ¿no? Gran subida en redes sociales, pero era el primero en redes sociales. Pero si eso lo llevábamos al número de electores, pues representaba creo que el 1%. O sea, no era nada, ¿no? En esa época. Es más, PPK no pasó la segunda vuelta y creo que no me acuerdo en qué puesto quedó. ¿Okay? Pero entonces, acá yo creo que hay que darse, hay que tener en consideración lo que acabo de mencionar. ¿Okay? Si nosotros nos ponemos a pensar, hay un tema de penetración, hay un tema de adopción de Internet, hay un tema de uso, ¿okay? Hay un tema de conectividad, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, mientras todo eso no mejore dentro del Perú, ¿okay? Nuestras campañas electorales van a seguir siendo mixtas, muy digitales en Lima y muy tradicionales en provincias. Y te lo pongo, es más, si tú revisas hay un informe que salió en el 2014 del INEI, si la memoria no me falla, hace 4 años, pero eso no ha cambiado mucho, en donde hacen un mapa peruano, okay, lo colorean respecto al tema de penetración de Internet en el Perú, en hogares, okay, y el tema pues es de llorar, es de llorar, es de llorar, ¿no? Acá tenemos solamente, acá en Lima tenemos serios problemas de conectividad con el teléfono celular y seguramente te ha pasado a ti, ¿no? Te vas un poquito hacia el sur, te vas un poquito hacia el norte. O más, si llega momentos en que se va la conectividad, no puedes ni siquiera, no te conectas a internet y ni siquiera puedes hacer una llamada, ¿no? Yo vivo acá en Surco, muy cerca de Caizán, y anoche a las 8 de la noche, por alguna razón se fue la señal, ¿no? ¿Por qué me di cuenta que se fue la señal? Porque ayer fue cumpleaños de mi hija la mayor y le estaba pidiendo un taxi a mi mamá, mis padres. Quise conectar a mi Uber y no pude, tuve que esperar un rato a que volviera la conectividad, porque si no se perdía. Entonces, yo creo que acá es importante tener en cuenta eso. Hasta que el tema no mejore, sin lugar a dudas, vamos a seguir, por más gente joven que haya, vamos a seguir teniendo problemas para el tema de las campañas electorales. Van a seguir siendo un mix de digital, muy centralizado en Lima, con toda seguridad, y quizás las ciudades más grandes, aparte de Lima, como Trujillo y Arequipa, pero solamente en las capitales, y muy tradicional en el resto del país, ¿no? En el resto del país, ¿no? Ok. A ver, vamos a avanzar un poco, me han pedido que acelere un poquito, vamos a avanzar. ¿Okay? De nada, ¿no? Solamente para que te hagas una idea, ¿no? Tu pregunta me hace acordar algo que es interesante también tener en cuenta. ¿Qué pasa con los millennials hoy en día? Vean la importancia de conocer a tu consumidor. Antes de toda la crisis de Cineplanet, yo conozco al director comercial de Cineplanet, el señor Juan José Dufo, ¿okay? Y vino acá, lo invité a mi curso de la maestría en marketing, y nos contó un poco de Cineplanet y nos contó una experiencia que él había percibido respecto al uso que le dan los millennials con tarjeta de crédito a la aplicación móvil que ellos tienen, ¿okay? Entonces, ¿qué cosa identificó? ¿Qué identificó? El millennial. Estamos hablando 18, 24 años, con tarjeta de crédito, tiene la aplicación en su celular, ha bajado la aplicación, pero el uso que le da, pues, no es el uso que quiere el cine. ¿Cómo la utilizan? Abren la aplicación, van al cine, abren la aplicación en el cine, y lo que visualizan a través de la aplicación es si su asiento en la sala está vacío, el asiento que le gusta está vacío. Si el asiento que le gusta está vacío, ejecuta la compra, pero la compra no la realiza en línea. La compra la realiza en el dispensador de la venta de entradas, en el counter de ventas. ¿Ok? Entonces, eso le llamó mucho la atención. Y ese mismo millennial, ¿ok? Tiene un comportamiento diferente en las máquinas dispensadoras de entradas que están en la entrada de estos cines, en Cineplanet.
ese mismo millennial en esa máquina dispensadora sí mete su tarjeta de crédito. Entonces la pregunta se cae de madura, ¿no? ¿Por qué no compras a través de la aplicación móvil, pero sí compras a través de esta máquina dispensadora? Y la respuesta fue que si sucede algo, tengo a un funcionario del cine al frente mío al cual yo le puedo ir a reclamar. ¿No es cierto? Entonces, si te das cuenta, mira qué importante conocer el comportamiento del cliente, ¿no? No porque sea millennial va a tener un comportamiento como el que nos imaginamos, ¿no? Eso es contando una experiencia real que la contó. Entonces, imagínate eso, imagínate ahora Perú, un país pues con tantos problemas de conectividad, con tantos problemas de adopción de Internet, porque se da mucho a nivel de las pequeñas empresas. Acá yo he investigado por qué las pequeñas empresas en Gamarra, por ejemplo, no adoptan Internet para hacer negocios, ¿no? Y hay un tema de costo-beneficio, desconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas variables detrás de todo eso que afectan la pregunta que hiciste acerca del marketing, de las campañas electorales. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito. Bueno, un pequeño glosario de términos de algunas cosas que hay en Internet. Esto creo que lo van a poder ver después. Quiero llegar acá a métricas y KPIs, ¿ya? Que hay una diferencia entre métricas y KPIs que es importante entenderla, ¿no? No necesariamente, acá es importante identificar cuáles son las métricas que vamos a usar, que puede ser un dato, puede ser representar un porcentaje, puede ser una combinación de varias, de varios números, ¿ok? Por sí sola puede ser un dato irrelevante, permiten interpretar la conducta del usuario. Y en los KPIs es una métrica mucho más específica, ¿no? Normalmente es un ratio o un porcentaje y mide un objetivo específico del negocio. ¿Ok? Mide teniendo en cuenta también el contexto, no solamente es la cifra, incluye ciertos valores y se puede modificar y se acerca más a un indicador mucho más potente. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos de métricas que se pueden encontrar en un dashboard de Google Analytics, por ejemplo. ¿Ok? Esto es lo que es el KPI y el KPI, lo más interesante del KPI es que te permite poder comparar con periodos anteriores. ¿Ok? El tema de la comparación es fundamental, porque nos va a permitir a nosotros optimizar las campañas, que era lo que hablábamos hace un momento. Y si hablamos de optimización, la optimización es dinero. ¿Okay? Entonces, acá lo interesante es conocer cuáles son, acá hay algunos ejemplos de KPIs, cuáles son los KPIs, y eso hay que definirlo antes, ¿no? ¿Cuáles son los KPIs que yo necesito? ¿Okay? Que yo necesito controlar, que yo necesito conocer y ver siempre. Puedo tener KPIs para el comercio electrónico, puedo tener KPIs para promociones, puedo tener KPIs para generación de contenido, por ejemplo, las personas que tienen blogs, etcétera. ¿Ok? De soporte y ayuda, también puedo tener KPIs, puedo tener KPIs para las diferentes campañas de marketing. ¿Ok? Pero acá lo importante es qué KPI voy a ver, porque no me voy a ver todos los KPIs pues, que están dentro de mi empresa, ¿no? Va a depender mucho también del puesto que yo estoy ocupando para poder visualizar algunos KPIs. Entonces, si yo estoy en un mando intermedio, se espera que diariamente pueda visualizar entre 7 y 10 KPIs. Si yo soy algún tipo, ocupo algún tipo de dirección, etcétera, entre 5 y 7 KPIs, y si tengo alguna gerencia, entre 2 a 5 KPIs. Esa definición de KPIs parte de acuerdo a los objetivos que busca la organización. Okay. Acá son algunos ejemplos que están ahí abajo. Okay. Ah, bueno, eso tienes que preguntárselo a lo. Creo que lo puedes ver después. No sé si lo puedas descargar, pero lo puedes ver. Va a depender de lo que ustedes quieran, ¿no? De lo que quieran medir. Pero acá lo importante es, por ejemplo, ¿no? Ustedes abren el Google Analytics y tomo de referencia el Google Analytics porque creo que es la herramienta Analytics que más se utiliza, aparte que es gratuita, yo considero que es una herramienta que nos permite tener una visión interesante de lo que es el mundo digital de una organización. No te vas a soplar todo, pues no, perdóname la expresión, porque no tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Tienes que ver las métricas que son quizás más importantes dependiendo de tu posición estratégica en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración cuando nosotros hablamos, pues, de cuando hablamos de métricas. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros identificamos los KPIs, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Pues hay que empezar a hay que empezar a alinearlos a los objetivos de la empresa. Hay que ver cómo se alinean los presupuestos, a los resultados que nosotros queremos, etc. ¿Ok? Ahora,
hay que hacer un plan, ¿no? Hay que hacer un plan, por ejemplo, tenemos que hacer un plan de comunicación. Queremos hacer un plan de comunicación que nos permita a nosotros poder identificar el ciclo de compra de un cliente, desde la adquisición, la experiencia, el negocio, ¿ok? En las diferentes etapas de Avinash, ese es el famoso embudo de Avinash, ¿ok? Donde nosotros podamos identificar cuáles son los medios, las fuentes de tráfico que yo voy a utilizar. Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué es importante definir las fuentes de tráfico? Por ejemplo, Facebook hoy en día nos ofrece un montón de opciones de formatos publicitarios, ¿no? Y si ustedes revisan la página de Facebook, revisan el blog de Facebook, van a encontrar que Facebook para cada una de estas etapas te ofrece un montón de alternativas, igual Google, ¿ok? Pero acá lo importante es medir el resultado de cada una de estas fuentes de tráfico, ¿ok? Por ejemplo, las dos primeras, el see y el think, o el ver y la consideración, que es el pensar, están más orientadas a temas de branding y las dos de abajo están más orientadas a temas de conversión, ¿ok? Pero acá es interesante ponerse a analizar cuál es el resultado de cada una de estas fuentes de tráfico. Pero acuérdense que las fuentes de tráfico no es igual para un cliente nuevo o para un cliente recurrente. Okay. Entonces, ¿cómo medimos eso? Podemos medirlo contra páginas vistas, podemos medir las contra registros, podemos medir las contra ventas. Okay. Podemos medir las contra recompra también, cuando ya retenemos clientes. Pero es importante medir las fuentes de tráfico. Si nosotros medimos las fuentes de tráfico, vamos a poder optimizar los resultados económicos que buscamos. Otro tema importante es cuál es la experiencia que yo le voy a dar a través de esa fuente de tráfico. Es un tema también fundamental. ¿Okay? El cliente busca experiencias hoy en día y esa experiencia no empieza cuando el cliente se contacta o toca la puerta. Empieza desde que empiezan esas búsquedas. No sabe qué quiere, pero quiere algo. ¿Okay? Entonces ahí empieza la experiencia y la marca tiene que estar desde ese momento. Y por supuesto, todo esto tiene que tener métricas o tiene que tener KPIs relacionadas a cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, esto de acá es importante entenderlo, porque si nosotros lo entendemos, vamos a poder hacer algo que es fundamental. Y aquí viene la herramienta que en algún momento desarrollamos con, con la agencia Performance, con Ronald de la Cruz, con John Dave, que son los ejecutivos de Performance. Hicimos una matriz bastante interesante, ¿no? En la parte de arriba ustedes pueden ver diferentes fuentes de tráfico. Y en la parte izquierda pueden ver toda una serie de métricas e indicadores, y son métricas e indicadores que nosotros definimos que son las más importantes para nuestro modelo de negocio. Pero si se dan cuenta, todo aterriza, en este caso, en matriculados, porque es una matriz que utilizamos para poder medir los resultados de, en este caso, los matriculados a los diferentes programas de salud. ¿Okay? Entonces, vean la importancia de la analítica, vean la importancia de la optimización, vean la importancia de la búsqueda de resultados. ¿Okay? Entonces, acá es importante darse cuenta que hoy en día hacer marketing intelligence implica involucrarse mucho en el análisis de datos. ¿Okay? Tenemos los datos y no hay que tener miedo a utilizarlos. Hay que buscar resultados con esos datos, pero hay que darle seguimiento. Y la gran ventaja que nos da Internet es que podemos darle seguimiento. ¿Qué pasa si yo inicio una campaña, inicio con Social Ads, inicio con Facebook Multiproducto, no sé, por ejemplo? A la semana hago una revisión y veo que no me funciona adecuadamente el Social Ads, ¿no? Ese presupuesto se lo puedo asignar a Multiproducto. ¿Ok? Porque Multiproducto me está funcionando mejor. No sé, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental que se entienda. El uso adecuado de la data, ¿ok? Nos va a permitir a nosotros tener mejores resultados para la organización, para el negocio que estamos manejando, que estamos dirigiendo. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, algún comentario. No, es un ejemplo. Es un ejemplo. No es no te voy a poner resultados reales. Es un ejemplo. Pero en algunos casos, a veces. Acuérdate que acá simplemente se ha puesto una sábana, ¿no? Es una sábana de opciones. Acuérdate que hay fuentes de tráfico pagadas y hay fuentes de tráfico no pagadas. Hoy en día ha habido un cambio fundamental, por ejemplo, en Facebook, con el cambio en el algoritmo, ¿no? El posicionamiento orgánico que tú tenías antes a través de Facebook prácticamente cero, ¿no? Entonces hay que meterle más plata a la parte pagada, ¿ok? En el tema de los buscadores,
tienes pues las dos opciones, tienes la parte pagada y tienes la parte no pagada. La parte pagada, entendemos, no entendiste qué es un KPI. A ver, te regreso, regresamos a lo que es un KPI, pero déjame terminar de explicar esta parte de acá. Okay. Cuando hablamos de buscadores, también tienes una parte pagada y tienes una parte no pagada. ¿Qué funciona mejor? Bueno, algunos dirán la parte pagada. Sí, probablemente sí la parte pagada. Pero si eres una marca que ha trabajado mucho su posicionamiento en el mercado, quizás te funcione mejor la parte no pagada, ¿no? Entonces, pero no significa pues que las dos son, por si acaso, son importantes, inclusive hasta para una marca madura, ¿ya? ¿Okay? Pero es importante ir midiendo los resultados, ¿no? ¿Qué nos funciona mejor? Existen diferentes formatos publicitarios. Tenemos hoy en día banners, correos electrónicos y banners en diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, todo el comercio, o cualquiera de ellas que tiene mucho tráfico, hay banner arriba, banner a la derecha, banner a la izquierda, etcétera. Y también se puede evaluar por el tipo de banner que es. Puedes poner simplemente un banner sencillo, o puedes poner un banner lead, ¿no es cierto? Porque hoy día existen banners en donde el mismo banner tú puedes registrarte. En base a las diferentes opciones que te ofrecen, puedes generar resultados. Entonces, eso es importante entenderlo. Bueno, respecto al KPI, a ver, te lo digo así. Es un conjunto de métricas que se acciona para poder medir el éxito o fracaso de una campaña. Básicamente es eso. Y un KPI, ¿ok? Se representa básicamente como un ratio o un porcentaje. Eso es un KPI. La métrica básicamente es un número, pero también puede ser un porcentaje. Pero básicamente es un número. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, por favor, algún otro comentario. Porque me han pedido que les explique un poco esto. No sé si tienen alguna otra pregunta, por favor. ¿Algún comentario? Ok, bueno. Ok, a ver, vamos a. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tengo una consulta en Go. A ver, ahí. ¿Qué hay del alcance? El alcance es importante, ¿no? Si yo te pregunto a ti cuál es la. ¿Cuáles son las métricas más importantes de tu negocio? ¿Qué me dirías? Las métricas más importantes de tu negocio están vinculadas al alcance, ¿no? Están vinculadas al alcance. Si tú no tienes un buen alcance, lo que viene después no va a funcionar. ¿Por qué te digo esto, ya? Hay mediciones en donde, mediciones generales, son promedios, ¿eh? No son mediciones exclusivamente, no son mediciones de acá, son mediciones globales. Y más que medición, y se toman mediciones del primer mundo, más que mediciones nuestras, porque acá inclusive es mucho menor. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tienes un alcance de 100 clientes. ¿Ok? Esos 100 clientes responden a tu público objetivo, pero se calcula que de esos 100 clientes, las dos terceras partes te rechazan, no ven tu publicidad, no ven tu comunicación. ¿Ok? Solamente un tercio acepta, te considera, es la segunda etapa, ¿ok? Pero de ese tercio que te considera, se calcula que más o menos entre el 1 y el 3% accede a una conversión, ¿no? Accede a una conversión. Entonces, estamos hablando de entre el 1 y el 3% de 33 clientes, ¿ok? En líneas generales, en promedios, ¿ok? Entonces, el alcance es fundamental, porque si tú llegas realmente a tu público objetivo, y eso tiene que ver mucho con la segmentación, y aquí yo recomiendo mucho trabajar siempre con la agencia de medios, ¿no? La agencia de medios domina mucho cuáles son los medios más apropiados de acuerdo al público que uno busca. ¿Ok? ¿Cuál es ese realmente dónde está tu público objetivo, ¿no? ¿Ok? Que te permita mejorar esos ratios. Entonces, el alcance es una métrica fundamental. Fundamental para poder alcanzar los objetivos de conversión que busca una organización. Eso es importante. Ok, a ver, déjenme ver, acá tengo alguna pregunta. A ver, bueno, para poner el costo, el precio de venta, la inversión y la. Bueno, ahí ese es un tema ya legal, de copy, regular precio, a los cines, ¿no? Ahí sí prefiero no meterme porque es un tema que.
Que es otro tema. A ver, no sé, creo que había una pregunta por acá. Acá está. Ok. Emocionar al cliente. ¿Qué hay del alcance emocional? Lo que pasa es que el tema emocional al cliente también se puede trabajar, ¿no? Ahí debe vender mucho de la campaña que tú realices, ¿no? De las campañas que tú realices. Puedes mejorar, yo te diría que más que mejorar el alcance con un tema emocional, puedes mejorar la consideración. Ok, puedes mejorar la consideración. Pero hay que saber trabajarlo, ¿eh? No es tan sencillo. O sea, trabajar con las emociones implica trabajar, pues, con primero tener el soporte de una agencia importante que sepa manejar campañas de emociones, ¿no? No es tan sencillo. Pero si tú haces una buena campaña de emociones, el alcance, pagas por el alcance y llegas a ese alcance. Lo que vas a mejorar es la consideración y seguramente vas a mejorar tus ratios de conversión y mejorar tus costos, sobre todo de conversión. Una propia, sí. No, no, no lo puedes realizar con cualquier otra web. Cuando tú te registras en el Google Analytics, a ti te dan un código de seguimiento y ese código de seguimiento es el que tienes que instalar en las páginas principales y en las páginas interiores de tu web. Porque ahí solamente vas a tener información de tu propia web. Imagínate que podamos acceder a las páginas de la competencia, ¿no? No, es imposible. Se puede acceder si te dan acceso, ¿no? Pero no te van a dar acceso. Ok, no te van a dar acceso. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, por favor. Bueno, solamente para. Me han pedido que les explique esto rapidísimo. Parte, pues, del tema es hablar un poco del MBA. Ok. A lo expuesto, ¿cómo ves el futuro para las personas que trabajan en el MBA para el marketing? Yo creo que hay una oportunidad muy interesante. Mira, tu pregunta es bien simpática. Hay una oportunidad muy interesante, pero yo creo que hay que dejar de ser tan operativos. Yo creo que la oportunidad del marketing digital, del marketero digital, es que tiene que tener una mirada mucho más estratégica. ¿A qué me refiero con temas operativos? Lo voy a decir con todo el cariño del mundo y respeto del mundo, ¿ya? Yo creo que se ha operativizado mucho el tema de los marketeros digitales. O sea, hay gente que conoce muy bien el Facebook, hay gente que conoce muy bien el trabajo en buscadores, conoce muy bien el Analytics a nivel de dashboard, etcétera. Pero cuando a estas personas tú les pides que te hablen o que te desarrollen una estrategia, no lo saben hacer. Entonces ahí hay una gran oportunidad, ¿sí? Ok, hay una gran oportunidad. Entonces yo creo que hay que mirar el marketing digital y las personas que trabajen en marketing digital tienen que darle una mirada estratégica. Ya la parte operativa hay bastantes. Yo creo que hay que mirarlo de otra manera. Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva estratégica, significa meterse a trabajar un poco más los números. ¿Ok? Para poder darle mejor soporte al desarrollo de estrategias, ¿no? A la implementación de la estrategia. ¿Ok? Ahí hay una oportunidad interesante todavía por desarrollar. Salgamos de la operatividad y entremos más al tema estratégico. Ahí está la diferenciación hoy en día. ¿Ok? A ver. ESAN tiene 11 dobles grados, tiene semanas internacionales, hay un viaje internacional de estudios, tiene convenios de intercambio con más de 60 universidades. Este año estamos cumpliendo 55 años en el mercado. Yo tengo 17 años en ESAN. ¿Ok? Y realmente he visto el crecimiento de ESAN desde el año 2001 que empecé a trabajar acá. Cuando yo empecé a trabajar acá solamente había cuatro convenios de dobles grados y había semanas internacionales, pero no había viajes de estudio y no había tantos convenios de intercambio como hay ahora. Pero es una oportunidad muy interesante. Yo conozco gente que ha salido, yo he sido coordinador general del MBA acá y cuando he trabajado como coordinador general del MBA he tenido la oportunidad de ver a estudiantes que han salido a hacer el doble grado, han ido a hacer perdón, han salido a hacer los intercambios, que es un ciclo, un ciclo, un periodo, o dos, o han ido a hacer dobles grados, que es hacer la segunda parte de la maestría en alguna de estas universidades con las cuales tenemos convenio, doble grado. Doble grado significa que recibe el título de ESAN y recibe el título de la universidad donde se va. ¿Ok? Gente que llega muy potenciada, pues con otro tipo de experiencia, ¿no? Y eso es algo importante. Los viajes internacionales también te abren mucho la visión, ¿no? Te dan otro panorama. Yo he tenido la oportunidad de viajar a China, por ejemplo, gracias a ESAN, acompañando a un grupo de estudiantes, y realmente China es otro mundo, ¿no? Realmente es realmente otro planeta. Entonces, uno llega pues con una mirada interesante. Lo importante de la internacionalización es que uno se potencia.
uno se potencia. Yo hasta hace poco estuve como director ejecutivo de un consejo latinoamericano que funciona a nivel global, y estuve hasta ahorita, hasta diciembre, me fui de licencia ese un año. Y realmente tuve la oportunidad de viajar bastante. No, no lo digo para apañarme, se lo digo porque realmente viajar tanto, realmente te da otro panorama y uno comienza a compararlo respecto a lo que uno tiene. Y te das cuenta, pues, que nosotros como Perú, respecto a algunos países, estamos algunos pasitos atrás, ¿no? Estamos algunos pasitos atrás. En otros países ya hay problemas que se han solucionado y realmente el tema, pues, avanza, ¿no? Es, por ejemplo, el tema de las organizaciones ágiles que les decía, algunas universidades ya las tienen, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante. ¿Ok? A ver, alguien me preguntó algo, permíteme, algo del doble grado. Hay más posibilidades que cursan. Es para también el MBA parcial, el MBA tiempo completo. Es para cualquier modalidad del MBA que nosotros tenemos. Tienes que cumplir con los requisitos que exige la universidad a la cual tú postulas. Las universidades de doble grado te exigen, en algunos casos, GMAT, en algunos casos, TOEFL. ¿Ok? Entonces, tienes que cumplir con los requisitos. Ahora, es una gran ventaja hacerlo a través de SAN desde una perspectiva de costo. Te sale mucho más barato, no es porque yo trabaje acá, es porque no sé. Sale más barato hacerlo a través de SAN que hacerlo directamente con alguna de las universidades con las que tenemos doble grado. Ok. Aquí están las instituciones con las que tenemos doble grado, ¿no? Que es Luis, te leo la pregunta cuando la propongas, por favor. Y realmente es una oportunidad muy, muy interesante. La Semana Internacional es una actividad, y me atrevo a decirlo, quizás estoy pecando, pero creo que es la actividad interna, la Semana Internacional a nivel de América Latina más importante que hay. Sí, creo que no me equivoco. ¿Ya? ¿Por qué? Primero por la cantidad de participantes que vienen. Ya están viniendo. La última semana internacional creo que vinieron 1.300, 1.400 personas a estudiar. No solamente son participantes de las diferentes maestrías de SAN, sino también vienen estudiantes de otras escuelas de negocios de América Latina. Vienen ecuatorianos, chilenos, argentinos, colombianos, básicamente. Por ahí algunos de Centroamérica, americanos, ¿no? Porque hay cursos que se dictan en inglés, hay cursos que se dictan en español. Sí, las semanas internacionales son aquí en el campus de SAN. Son en los meses de enero y en el mes de julio, si la memoria no me falla. ¿Okay? Entonces, es una oportunidad bastante, bastante interesante de poder relacionarte también aquí con estudiantes extranjeros, ¿no? ¿Okay? Y realmente es un evento muy, muy grande. Es un evento súper simpático. Vienen más de 40 profesores, 45 profesores que satisfagan pues, la demanda de estudiantes, ¿no? Y lo que se trata de buscar ahí no solamente son profesores, ¿no? Se trata de buscar realmente profesores que traigan temas interesantes, temas que normalmente no se dictan aquí en ESAN, si lo queremos ver así, ¿no? Porque hay gente que aporte, profesores que aporten con sus investigaciones o su experiencia como docente. ¿Okay? Entonces, eso enriquece mucho realmente lo que es el desarrollo del conocimiento en esta demanda internacional. No sé, creo que quedó por ahí alguna pregunta. Por favor, a ver, espérense. Es exclusivo para todos los estudiantes del MBA y las maestrías especializadas de SAN. De SAN, ¿no? Solo para ellos. No en cualquiera no viene. Es un diferenciador nuestro. Es un diferenciador nuestro. Exalumnos sí pueden venir siempre y cuando seas graduado del MBA o maestría. Eso sí. Pero no exalumno de los programas de educación ejecutiva. A ver, sigamos con esto. Bueno, los convenios internacionales que ya se los mencioné hace un momento. Ok. Nosotros somos miembros del Partner International, ¿cómo era? El PIM. Partnership International Management, no me acuerdo cómo se llama, pero es una asociación que agrupa un montón de universidades de todo el mundo. Y eso le da la oportunidad al estudiante de SAN de poder realmente hacer el intercambio donde quiera, ¿no? Es una propuesta bastante interesante. ¿Qué a un nicho como ejemplo de Selenas? ¿Qué tan efectivo es orientarse a un nicho como el ejemplo de Selimas? No te entiendo, discúlpame, no sé qué es Selimas.
Discúlpame, Carlos, no sé qué es el IMAS. A nivel de modalidades, son las modalidades que tenemos, parcial, donde las clases son regularmente miércoles y sábados. Los horarios, los miércoles empezamos a las entre 6 y 6:30 de la tarde, en realidad. Y los sábados desde las 8 de la mañana hasta que se completen los cursos, dependiendo del ciclo que uno esté. Tenemos la modalidad tiempo completo, que es de lunes a viernes, es inmersión total. Okay. El weekends, que se dicta cada 15 días, sábados y domingos, que es una opción también bastante interesante, que esto ha permitido que mucha gente de cercana a Lima se matricule, ¿no? Se registre en este programa. Y tenemos algunas maestrías regionales, tanto en Arequipa, Trujillo y Piura en este momento, ¿no? Que ahorita están en campaña. Okay. A un nicho. Uy, ya me agarraste. El ejemplo de una empresa que se orientó a un nicho y creció de manera diferente. No. A ver, nicho. No me acuerdo haber dicho eso. A ver, déjame hacer memoria y si alguien me ayuda. No me acuerdo y te respondo ahorita. Pero sigo un ratito con esto. Bueno, tenemos todo el proceso de admisión. Ok. Como todo proceso de admisión, el primer requisito es que tienen que ser por lo menos bachilleres. Ok, tienen que ser por lo menos bachilleres. Cada modalidad implica ciertos años de experiencia. Dos, tres o más años de experiencia. Ok. Tienen, aparte de eso, tienen que participar del proceso de admisión. Hay que registrarse, hay que presentar un ensayo de 500 palabras. Hay una prueba de aptitud, una prueba psicológica. Y hay una entrevista con profesores de SAN, ¿no? Ese es todo el proceso de admisión. Ah, silencioso. Sí, silencioso, silencioso. Ahorita te lo explico. Ahorita te lo explico. Ok. Entrevista personal por profesores de SAN, ¿no? Entonces, este es el proceso de admisión. Es un proceso de admisión regular. Ok. Acuérdense que también ahora las instituciones estamos más alineadas hacia la ley universitaria. Okay, hacia lo que la sociedad exige. Hay una serie de beneficios exclusivos, si es corporativo, si es pago al contado, si pertenece a un colegio profesional y si ha sido buen alumno en la universidad, ¿no es cierto? Okay. Todo eso contribuye, hay una serie de beneficios que eso lo pueden tratar con la ejecutiva de ventas. Okay. Ellas son las asesoras comerciales, la señora Elica Carriño, la señora Maritza Padilla y la señora Miriam Pam. Okay. Si están interesados en recibir información del MBA, les pediría que le escriban a cualquiera de ellas tres, ¿no? O la llaman por teléfono el día de mañana. Aquí está el teléfono, la central, y está la extensión o el anexo de cada una de ellas, ¿no? Para que puedan ustedes recibir mayor información. ¿Okay? Mayor información. De ahí, yo les diría que a título personal, ESAN es una opción interesante, ¿no? Pero yo sí les recomiendo algo, ¿no? Infórmense. Yo creo que es importante que pidan información antes de tomar una decisión. Cada uno vea lo que más le conviene. E informarse significa también preguntar en ESAN y preguntar en la competencia. Yo creo que eso es lo mejor que ustedes pueden hacer, ¿no? Y lo digo así abiertamente porque creo que ustedes como consumidores es una inversión fuerte la que hay que hacer. Es una inversión barata. Entonces uno tiene que ver también lo que más le conviene y lo que más le llame la atención. Nosotros, por experiencia, les puedo decir que nuestro programa, y ahí sí me voy a apañar un poco, yo les diría que nuestro programa es bastante bueno, bastante bueno. No, yo creo que no hay nada que envidiarle a programas de afuera. Acaba de salir un ranking de América Latina, el de América Economía el año pasado nos ubicaba en el top 10. Este año hay un ranking inglés, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero lo pueden ver en ESAN o se lo pueden solicitar a las ejecutivas de venta, en donde nos ubican en el puesto 5 de América Latina. ¿Okay? Entonces, todos acá contribuimos desde nuestra posición por mejorar cada día, ¿no? Por mejorar, por avanzar y por ofrecer al estudiante, al participante, lo que realmente busca para su beneficio, porque al final es la inversión, ustedes quieren recuperar lo que invierten acá, ¿no? Pues tampoco.
No es, como dirían en el extranjero, no es moco de pavo la inversión, ¿no? Es una inversión fuerte de tiempo y de dinero. Hay que sacrificar a muchas cosas, entonces ustedes esperan un retorno interesante al final. Y yo creo que Nissan es una alternativa interesante que al menos considero que deberían explorarla, ¿no? Con todas las condiciones que nosotros podamos ofrecer. ¿Ok? Si quieren conocer las instalaciones de SAN, si quieren hablar con algún profesor de SAN, pueden hacer las coordinaciones respectivas con las ejecutivas de ventas que regreso a las láminas para que puedan ver sus nombres y sus correos electrónicos. ¿Ok? Entonces, con toda confianza, si quieren venir por aquí, darse su vuelta para conocer un poco más de nosotros, encantados de poder atenderlos. ¿Ya? Respecto, ya para ir terminando, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, de las maestrías. El mayor obstáculo, a ver. A ver, primero le respondo a Ronald, ¿ya? Celicios es una empresa que nació para celíacos, inicialmente. El dueño vio esa oportunidad porque él es celíaco. Rechaza el gluten. Okay, rechaza el gluten. Comenzó a desarrollar productos dulces, pasteles, etcétera, sin gluten. Okay, sin gluten. Entonces, esta empresa ya trascendió, ya no solamente es para celíacos, es para gente que no sufre la enfermedad. Entonces, su propuesta de valor inicial, que era solo para celíacos, trascendió. Okay, trascendió. Y eso porque realmente su modelo de negocio, okay, también creció en base también al consumidor. Okay. Ahora, ¿cuál es el desarrollo de e-commerce en el Perú? El mayor obstáculo. A ver, lo que pasa es que ahí depende de la perspectiva que lo veas, ¿ya? A ver, el e-commerce en los últimos años ha crecido a nivel de ventas y ha crecido gracias a las iniciativas de la Cámara de Comercio de Lima, okay, haciendo los Cyber Day y después hay otra, Cyber Monday, si no me equivoco. No sé si se lo organiza la CCL, pero uno lo organiza la CCL. O sea, que nivel ha crecido, hay más ventas en línea, etcétera. Lo que pasa es que acá es importante definir primero qué es comercio electrónico. Entonces, si nosotros vamos a definir comercio electrónico como transacciones en línea, que eso significa no solamente mirar el producto o hacer la reserva, sino pagar en línea a través de una tarjeta de crédito, que es lo que normalmente sucede en muchos negocios fuera del país, yo te diría que esa parte de ahí como que se ha quedado un poco congelada. Acá el comercio electrónico, la concepción es mucho más amplia porque permite que el usuario, lo que hacen hoy día muchos negocios o lo que comenzó a hacer en su momento, ¿no? Te permitía que hicieras la reserva y que fueras a pagar a cualquier establecimiento con el cual tenía algún tipo de alianza, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, yo creo que las iniciativas para incrementar, para poder utilizar más el canal digital permite que realmente la gente se siente un poco más confiada. Ahora, ¿cuál es el mayor obstáculo? Yo te diría que siguen siendo los temas de seguridad y confianza, lo ¿no? que se ofrece acá. La misma normativa que existe hacia el consumidor también. ¿Ok? Inclusive acaba de salir hace poco una noticia de Indecopi, si no me equivoco, que salió la semana pasada o salió esta semana. Respecto a ver, permíteme, te digo, ¿no? La tengo por aquí. Que tiene que ver con acá, que el Indecopi prepara medidas para proteger al consumidor online, que es algo que no se tiene, ¿no? Que es algo que no se tiene. Tenemos un código del consumidor, pero si tú lees el nuevo código del consumidor, de tema del consumidor online, no dice nada. Indecopi recién ha sacado esta noticia hace algunos días. Creo que esta la semana, esta el 16 de marzo, o sea, hace 6 días la sacó. Entonces, todavía tenemos algunos obstáculos que tienen que ver de índole legal, confianza, seguridad. Ok, la gente todavía a nivel local no confía poner una tarjeta de crédito, solamente mira el tema de los millennials, ¿no? Que no compran a través de la aplicación móvil de Cineplanet. No meten ahí su tarjeta de crédito, prefieren meterla en las máquinas de autoservicio. Porque si sucede algo, saben dónde tienen que ir a quejarse, ¿no? Si sucede algo en la aplicación móvil, no saben con quién quejarse. Entonces,
Yo diría que el tema va por ahí y eso es algo que se tiene que superar. Eso por un lado. Y el otro tema que también limita el desarrollo de comercio electrónico en el Perú es que realmente no tenemos pues una conectividad apropiada. Y eso es a nivel general país. Les decía hace un rato que todavía no está instalada la red dorsal de fibra óptica. La conectividad en este país es muy mala, ¿no? A pesar de que hay mayor cantidad de celulares, lo que quieras. Okay, pero la conectividad en general es mala y eso limita también que pueda haber un e-commerce, mayor e-commerce. Y el otro tema, quizás yo creo que hay que entender que algunas empresas en el Perú no les interesa el canal digital. Okay, no les interesa. Por ejemplo, las empresas de Gamarra, ellas viven viven de lo que venden en tienda. En el metro cuadrado, los metros cuadrados que tienen, no viven del canal digital, ¿no? Entonces a ellos, por la gran afluencia público que llega a Gamarra, a ellos no les interesa migrar actividades pues al canal digital. A ellos les interesa venderles a gente que llega al mismo emporio de Gamarra, ¿no? Entonces, yo creo que también va por ahí. Hay algunos negocios que sí se adaptan, otros que no. Y otro tema también que limita es que mucha gente cree que por tener internet puede desarrollar un negocio de e-commerce, ¿no? No necesariamente es así. Hay mucho desconocimiento todavía detrás de eso. No sé si te responde. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, por favor. Ok, bueno. Entonces, un gusto haber conversado con ustedes. Mi correo electrónico está acá. Aquí en la parte izquierda abajo está mi correo electrónico. Ok, si gustan me pueden escribir. Si me escriben les envío la presentación, no hay ningún problema. Ok. Encantado de poder haber conversado con ustedes. Bueno. Sin más, me despido y les agradezco mucho haber estado aquí. Gracias. Hasta luego.